El programa de televisión México Bravo celebrará en Tlaxcala su décimo aniversario a través de diversas actividades que buscan fortalecer la fiesta brava en la entidad. El director del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino, Luis Mariano Andalco, destacó que México Bravo, que conduce Luis Niño de Rivera por la señal de Canal 40, es uno de los programas más importantes del país que promueve la tauromaquia. Y el deseo del doctor era que en Tlaxcala se celebraran... Estos 10 años de uno de los programas más vistos en Tauromaquia y bueno, pues el programa ha mostrado lo que hace es la ganadería, no únicamente en Tlaxcala, sino a nivel nacional, donde han hecho programas difundiendo la parte ecológica de la ganadería del Toro Bravo. La celebración contempla un concierto monumental. A cargo de la banda de música del gobierno del estado, el sábado 7 de diciembre a partir del mediodía en el Teatro Chicotencatl. A las 16 horas se realizará una novillada con la participación de alumnos de las escuelas taurinas y con la presencia de las ganaderías Piedras Negras, Atlanga, Zacatepec, Tenejac, De Aro y Lagasca. En su oportunidad, el director de arte taurino del municipio de Tlaxcala, Uriel Moreno, celebró que cada vez sean más las empresas que se interesen en realizar eventos en la emblemática Plaza de Toros, Jorge Aguilar el Ranchero. El trabajo conjunto que se ha hecho en el tema de la dirección municipal junto con el instituto que representa contador, yo creo que ha sido bien, ha sido bueno, por el, por, ha sido pro, ha sido... Algo importante para, para la fiesta de los toros en Tlaxcala. Y también eh, el apoyo total a todas las empresas que, que han llegado. Con el décimo aniversario de México Bravo está a cargo de la empresa Puerta Grande. Al respecto, el empresario Pedro Molina destacó que la intención es atraer más afición taurina. Que como tlaxcaltecas, como oriundos de. De, de esta tierra brava, pues efectivamente eso, estamos, estamos muy contentos sobre todo de tener este respaldo, este respaldo institucional por parte del Ayuntamiento y por parte del Gobierno del Estado de Tlaxcala, ahora en colaboración con México Bravo, y con esta, que lo respalda una gran marca. Para Ahora Noticias, Marian Gómez.